Veamos entonces cómo se crean los videotutoriales. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta. Hay muchas posibilidades, entre ellas Mono Snap, Captivate, Lightshot y otras. Voy a dejarles un enlace para que ustedes puedan encontrar y explorar la herramienta de su preferencia. En esta ocasión, yo voy a recomendarles Loom. Loom es una herramienta que a mí me gusta mucho porque no requiere de una instalación para ser funcional y hacer las capturas de nuestros videos. Entonces, vamos adelante y vamos a tomar la captura de nuestro primer video tutorial.